¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. Un día más sin dormir más de 12 horas. He dormido muy poco. No sé por qué mi cuerpo no me permite dormir más, pero estoy empezando un día el cual estoy emocionada porque fuimos invitados a un evento que se llama Jump México y decidí grabarlo para ustedes porque siento que podría servirles y estaría muy padre como documentar la experiencia. No sé qué esperar todavía, pero seguramente está divertido y pues bueno, en el transcurso del día veremos de qué trata todo esto. Pues bueno, amigos, hemos llegado al punto de partida donde empieza todo. Todavía no veo nada, estoy perdida. Pero ya llegamos al Parque México, que es donde va a empezar a hacer toda la onda. Todavía no sé de verdad qué esperar. Tengo entendido que tiene que ver con bicicletas, por eso me vine de que yo en deportista, pero no veo dónde es. Pues bueno, amigos, ya llegamos a la parte donde va a suceder toda la acción. Bueno, una partecita nada más. Aquí detrás mío está un equipo como de producción para el evento que les comenté de Jump by Uber, amigos. Ahora sí les puedo ir contando más o menos de qué va esta cosilla de Jump. Están implementando bicicletas eléctricas y de esto va Jump. Jump by Uber van a ser unas bicicletas eléctricas que van a estar repartidas en algunas partes de la Ciudad de México. Entonces va a ser igual que la misma dinámica de desbloquear una bicicleta. Hay una aplicación, la descargas en tu teléfono, llegas con tu teléfono, escaneas un código QR que aparece en la bicicleta se desbloquea, te trepas, vas a andar en bici. Aquí en la Ciudad de México hay algo muy divertido. En los domingos cierran calles principales como es Reforma en la Ciudad de México para que la mayoría de la vía sea para ciclistas, corredores, no sé, quieres ir en patines. Entonces es una dinámica muy divertida, haces ejercicio con tu familia, con tus amigos, te vas aquí por allá y llegas a lugares como bastante populares, icónicos de la Ciudad de México y te puedes transportar en ellos. Es una verdadera delicia porque en la Ciudad de México de verdad nos organizamos y sí es una costumbre que los domingos se sale a andar en bici por todas las calles grandes de la ciudad. Entonces con Jump, el día de hoy es domingo, vamos a hacer esa dinámica con las nuevas bicicletas. Más o menos en 2 o 3 días a partir del día que hoy estoy grabando el video, se va a lanzar la aplicación, la vamos a poder utilizar y las bicicletas que van a estar en localizaciones de la Ciudad de México van a estar disponibles al público. Yo nunca he utilizado una bicicleta eléctrica, es mi primera vez y a decir verdad, hermanos, soy bastante torpe para esto de las bicicletas. Entonces voy a intentar grabar mientras estoy andando en la bici. No les prometo nada. Si me ven de que ya con un yeso o algo así, ya saben que pues no salió del todo bien, ¿verdad? Pero el plan ahorita es que para el lanzamiento, todos los de Jump by Uber colocaron un montón de bicicletas en la calle donde mucha gente va a venir a pedalear. A rodar, diría mi madre. Vamos a ir a rodar por la Ciudad de México, por las calles que ya les conté que cierran. Y el plan también es como con las bicicletas, organizarnos y poder escribir la palabra Jump. Ya veremos si lo logramos. Miren, aquí ya estamos llegando a la locación donde hay muchas bicicletas y ya empieza a haber gente. Nos están regalando a todos cascos, ya quiero que miren el mío. Porque amigos, sin casco no hay rodado. Eso ténganlo muy presente. Bien, chicos, voy a cambiar la GoPro porque no sé si puedo hacer esto con esta camarota, ¿eh? Ahí les va. Ahí les va, el cambio a la GoPro, amigos. No sé si puedo grabar mientras andamos en esto y vamos a escribir la palabra Jump. Entonces, no sé qué tan habilidosa sea yo. Ahí les voy, prepárense. Ahí voy, amigos. Yo sé que no va a ser la mejor grabada de una bicicleteada jamás hecha por alguien, pero es que les juro, también la calle está horrible y me estoy yendo por todos los hoyos que hay. He de confesar que soy de esas personas que nunca se sueltan de una mano en la bicicleta y esto para mí es un absoluto logro. Miren, acá al lado de mí tengo a mi compañera, ella es Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo sientes la bici? Súper ligera. Pensé que iba a estar más pesada de lo que realmente está. La verdad, para lo que es la bicicleta, que está bastante grande, y si la intentas cargar está pesadita, siento que sí está bastante ligera y es muy fácil pedalearla en la ciudad. Siento que se logra bastante bien. Sí, me voy a traer una chamarra porque hace frío. Sí, hace. Ahorita estas calles en las que estamos andando no son calles que cierran regularmente en la ciudad. Me pone muy nerviosa. De dos, por favor. Porque tenemos que hacer un carril de dos. Y siento que soy súper torpe y si me caigo siento que me atropellan. Pero bueno, esa soy yo. Aquí los demás se ve que sí le saben. Eventualmente imagino que llegaremos a las calles que sí cierran. Que como les digo, son calles aquí en la Ciudad de México que son bastante emblemáticas. Y avenidas muy, muy grandes. Donde está muy chido que la gente los domingos agarren esto como un hobby de salirse a andar en bici o en patines, a correr. Les digo, es bastante fácil utilizar este tipo de bicicletas porque, digo, no me refiero al eléctrico. Me refiero a que, así como los scooters y las ecobicis y todas las herramientas que hay aquí en la Ciudad de México para movilizarse es con una aplicación y además chéquense esto. Tiene esa puertita mágica que está aquí donde está
el código QR, que lo abres y puedes poner tu celular ahí. Entonces puedes ir viendo tu ruta sin tener que estar grabando el celular. Mucha bicicleteada. Todavía va a haber otro en la tarde, me parece, por Polanco. Así que si vieron esto pasar frente a sus narices, ya saben de qué se trataba. Ahorita que vean que avanzo, no es como las bicis normales que nada más le das de que una pedaleada cuesta la segunda. Esta sí le das un empujoncito y se siente así. Como hilo de media, amigos, así. Hay gente grabándonos. Antes de esto hicimos un shooting como para que aprendan a usar la bicicleta, de que las maneras seguras de usarlo, cómo se ajusta el asiento. Yo siempre tengo problemas con cómo ajustar el asiento y ahorita que estoy parada voy a aprovechar para contarles que en las bicicletas, si tienen duda de cómo ajustar el asiento, a qué altura debería de ir, en primer lugar, sus rodillas no deberían estar completamente estiradas, deberían poder doblarse cuando esté el pedal abajo. Eso, hasta modelo. Después, si se bajan de la bicicleta, es mi modelo, me entiende, está en sintonía. De aquí, le jalan esa palanquita, sube y baja el asiento y debería quedar a la altura de su cadera, un poquito más abajo. Ahí está bien su asiento para poder movilizarse de forma segura, tío. Y bueno, pues cómoda, más que nada. Porque eso sí, además de cuidar nuestros cabecitas con los cascos, es importante que cuidemos la manera en la que pedaleamos y todo eso, porque nos podemos lastimar las rodillas. Todas esas cosas que pues yo de abuela ya las tengo medio diagnosticadas, ¿no? Vamos a seguir con la rodada, les voy contando cómo va la onda. Estamos llegando a las calles con más gente. Ya quiero que vean la locura que es llegar a esos lugares. Porque además de que mucha gente se junta, también en los puntos como más amplios hacen como algunos tipos tan, donde hay gente dando jazz, dando pilates, zumba. Puedes venirte un domingo a ejercitarte sin tener que pagar un gimnasio. Eso está bárbaro. Estamos en las calles que están cerraditas para nuestro uso. Se vuelven una gran, gigantesca ciclovía. Neta, ahorita le di como unas tres pedaleadas duras y la bici se va súper rápido. Me veo usándola. Terminamos el circuito, estuvo súper divertido. Ojalá hubiera podido grabar más. Así como va en plan de domingo, ahí me encontré gente y con ellos estuve platicando y con ellos ibas medio cotorreando en lo que pedaleabas. Y pues bueno, al final de cuentas no me pude grabar tanto como yo quise, pero siento que fue una iniciativa muy chula. Estoy súper feliz de que Uber esté sacando esta opción más ecológica con el planeta, donde además de que hacer un poco de actividad física y además la gente que quiere optar por esta opción va a poder ir un poquito más rápido porque son eléctricas. Estoy muy contento de formar parte de esta familia de Uber, donde también se buscan otras iniciativas para poder movilizar una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si en su ciudad están movilizándose así, qué métodos existen, cuáles son las aplicaciones que pueden utilizar para moverse, si hay alguna, no sé, de motocicletas, si utilizan Uber por allá, si les gustaría que esta aplicación estuviera por allá también. Estaría muy chido que lo pusieran aquí abajo en los comentarios. Claro que este tipo de aplicaciones también tienen un costo a la larga que lo estás usando. El costo por cada kilómetro o por cada cierto tiempo en la bicicleta, claro que tiene un costo. Pero aquí en la Ciudad de México, al menos, donde lo estoy probando, creo que vale la pena ese gasto en vez de pagar un Uber, también salirme a bicicletear. Creo que va bastante de la mano y es una adición entre todas las variantes que tenemos para movernos, es una más y eso me pone muy contenta. Espero que con esto Cintia salga a andar en bici mucho más, porque la verdad, a veces acostumbramos como pedir el coche, como si fuera la única alternativa, el metro también, pero aquí en la Ciudad de México en horas pico el metro es así. O sea, ustedes dicen, ay, Cintia, muévete en metro, ¿qué te pasa? Claro que lo utilizo y lo utilizo muchísimo y me sé muchas rutas. También es un gran plan de domingo agarrar una de estas bicicletas o cualquiera que estén disponibles para el público, rentar la que sea y salirte por las calles en domingo a rodar. Si te quieres distraer un ratillo, te puedes ir 20 minutos a dar la vuelta a la cuadra, yo que sé. Yo siento que además de transportarnos hay mil y un maneras de gozar este nuevo método de transporte. Creo que hay muchas maneras de sacarle provecho, ya sea diversión, ejercicio. Ustedes cuéntenme también si utilizan este medio de transporte también como una diversión. Si quieren más información al respecto, les voy a dejar aquí en la quinta descripción. Ya saben, aquí les pongo todos los datos. Denle like a este video, yo sé que estuvo un poco diferente, pero siento que vale la pena como que en otros lados del mundo conozcan lo que está pasando aquí, en donde yo y más personas vivimos. Les dejo aquí todas mis redes sociales para que estén al pendiente. Ya saben que por ahí les comparto también mucha información y les pregunto cosas del siguiente video. Suscríbanse para formar parte de esta gran, enorme y creciente familia que ya casi somos 1,000,000. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro video.